Que muy contento, es importante para nosotros recuperarnos rápido de la derrota. Creo que el equipo mostró personalidad, juego, un poco lo que habíamos visto los primeros cuatro partidos. Si bien siempre hay cosas para mejorar, pero creo que el equipo tuvo muchas dificultades en el camino durante el partido y la fue sobrellevando. Creo que fuimos justos ganadores, por ahí tendríamos que haber aprovechado algunas situaciones que tuvimos, pero sobre todo el primer tiempo, que daba la sensación de que por ahí podíamos haber hecho un gol más. Pero después el equipo nunca bajó la intensidad, siempre trató de presionar al rival, mantuvo la pelota, los cambios realmente fueron muy buenos y nada, valorar mucho a este grupo de jugadores. Es un equipo o un grupo nuevo, un proceso nuevo y tener el nivel que nosotros tenemos en estos momentos creo que es muy importante. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Julián Robles para LB7. Una consultita que se nota desde arriba, ¿no? Cuando uno está en la cabina muchas veces comentando, San Martín tiene esa diferencia, ¿cómo que hace esa diferencia con el resto de los equipos? Cuando juega muy bien y cuando le cede el protagonismo al equipo rival, la termina pasando mal, como pasó en Mar del Plata aquella vez. Esta vez se terminó cerrando, pero en Mar del Plata tuvieron la mala suerte de terminar perdiendo, ¿no? En Mar del Plata ya hice un análisis de lo que fue el partido con Alvarado. Me parece que hay que destacar lo que el equipo hizo hoy, que es el presente, lo que cuenta. Y nada, muy contento. Valoro mucho el esfuerzo que están haciendo los jugadores, este grupo. El convencimiento que tienen de llevar una idea hacia adelante. Hoy se notó del primer minuto hasta el último y para nosotros eso es realmente muy importante. Siempre tendremos cosas para mejorar y esperemos que así sea. Pablo, estamos en vivo para saberlo deportivamente y Mundo Ascenso para la red. ¿Qué es lo que rescata de los 90 minutos del triunfo de San Martín hoy? El equipo, la ambición, el protagonismo, las ganas, el funcionamiento. Hay muchas cosas que el equipo tuvo hoy. Obviamente con la ayuda de nuestra gente, de nuestra cancha, creo que fue un partido realmente muy bueno. Hemos tenido por ahí, el rival se ha encontrado con algunas situaciones, pero bueno, Darío ha respondido bien también. Quiero destacar eso, el compromiso de los jugadores para salir rápido de la derrota de Alvarado. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué opinión tenés del ingreso y la actuación de Agustín Procop? Porque cuando Alvaro parecía que se lo iba a llevar por delante, ingreso él le dio la tranquilidad al equipo, manejó el tiempo y ahí creció de nuevo San Martín. Exactamente, coincido totalmente con lo que decís, Bruno. Creo que Agustín entró muy bien, es un chico que ya lo he mencionado, viene trabajando muy bien, viene ganando minutos, viene ganando protagonismo. Para saberlo deportivamente, ¿qué significó este gol que tanto lo esperabas, ¿no? Y tan merecido? Sí, contento. Venía a buscarlo. Con el mar que me dio mucho, pero bueno.
La siguiente pregunta. Nicolás, bueno, preguntarte un poco, bueno, tuviste que salir, queremos saber cómo estás. Bien, fue una contractura que arrancó a los pocos minutos de empezar el partido. En el entretiempo tratamos de mantener el calor y bueno, me dijeron los médicos y los quinesiólogos que no arriesgue, así que bueno, me recomendaron salir. Bueno, y para Juan, preguntarte, bueno, siempre se ve en los festejos del gol, que sos uno de los que más gritás, a pesar de que no sean tuyos, hoy te tocó y te emocionaste, contame un poco de por qué se emocionó. Bueno, primero, buenas noches. Sí, bueno, nada, es de la manera que lo vivo, sea el gol de quien sea, es la manera que lo vivo y nada, la verdad que feliz por haber logrado el gol y haber ayudado a los compañeros, como dice Nico. Acá, Nicolás, a tu derecha, en vivo para N12. Bueno, hablaban de emoción con los goles, quizás una de las emociones más grandes de tu carrera fue convertir ese gol que todos los jugadores, tanto los titulares como los suplentes, se tiran encima tuyo y festejaron la cámara con la canchera. ¿Qué significó este gol para vos? Y mucho. La verdad que siempre agradezco a los chicos, como dije la otra vez, al club y al cuerpo técnico, porque ellos son los que día a día me ayudan en mi situación. Y bueno, déjame mandar un saludo a mi señora que el miércoles vinieron para Tucumán y no pudimos ni siquiera estar un día juntos porque bueno, el gordito está internado en el hospital, así que ella se tiene que llevar todas las luces porque es la que me empuja todo el mundo.